y como viene siendo habitual en los últimos años con motivo de la Navidad el magazín radiofónico Herrera en COPE más Málaga de la cadena COPE se desplazó hasta Laurín el Grande para una emisión especial en directo desde el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal una cita en la que se promociona la agenda de actividades del municipio y se da espacio al comercio de cercanía para promocionar sus productos de cara a estas fiestas les dejamos a continuación con este programa íntegro de Cope Málaga dedicado a Laurín el Grande. ...ya es tradicional, se viene celebrando cada año... Eh, ...este programa de radio desde nuestra Biblioteca Municipal de Cope Málaga... ...y bueno, pues una manera de promocionar eh, nuestro municipio, de promocionar nuestras actividades dentro de, de esta etapa navideña y por supuesto también. apoyar a nuestros comercios, a los productos navideños... al comercio local... Porque bueno, creemos que tenemos una oferta importante que es bueno que se conozca fuera de nuestro municipio. en nuestra comarca, en nuestra provincia. ...provincia y bueno, con estos programas pues intentamos llevar todo lo bueno que tiene a Laurín fuera de nuestro término municipal. Una tradición venir a la Unión Grande todos los años y en esta época más todavía. Hoy aprovechamos a, también para hacer un poquito de balance de cómo ha sido el año 2021 para el municipio y hablaremos también un poquito de proyectos para el año 2022 que esperemos que sea un año eh, mejor. Bueno, cualquier cosa que venga mejor que la de este año va a ser sin duda alguna bien recibida. Mira, yo tengo una enorme ventaja con la Unión Grande porque Toñi Ledesma, la alcaldesa de este municipio, ...es con tertulia mía del programa que suelo hacer yo los lunes por la tarde... ...entonces ella eh, suele venir cuando le deja su agenda... ...suele venir a, a la tertulia para hablar de temas de Málaga... ...y bueno, algunas veces también introducimos temas... ...de la actualidad de, de la Unión Grande... ...entonces eh, Alaurín no es un municipio que me pille a mí... Eh, ...que sea desconocido, que me pille a mí lejano en ese aspecto... ...porque suelo estar prácticamente pegado a esa actualidad... ...afortunadamente gracias a la presencia de Toñi en esa tertulia, ¿no? ...y bueno, pues eh, ya sabemos que últimamente Alaurín está... Creciendo de una forma exponencial, sobre todo desde el punto de vista cultural, está haciendo un montón de cosas últimamente que están poniendo otra vez a Laurín en el panorama o en el escaparate de la provincia de Malá... como uno de los mejores municipios que tenemos ahora mismo, con lo cual estoy encantado de la vida. A Laurín, como pueblo, eh, es muy especial eh, eh, para mí porque eh, yo tengo familia que ha vivido en Alaurín el Grande eh, por parte lejana, ¿verdad? Y de hace muchísimos años, abuelos paternos y tal que han vivido por aquí. Entonces, yo conocí de chiquitito y tengo ya una edad el alaurín que ahora mismo es absolutamente desconocido no, no vengo todas las veces que quisiera o, o que me gustaría pero sí que cada vez que, que lo hago me encuentro un alaurín absolutamente renovado y con una cantidad de ofertas sobre todo ...desde el punto de vista comercial, cultural, etcétera... ...es bastante importante, o sea que me agrada venir de vez en cuando... ...aunque reconozco que tendría que hacerlo más. Bueno, pues un año más nos encontramos en la Biblioteca Municipal... ...recibiendo a la cadena COPE... ...es una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento... ...que podamos contar con, con esta cadena... ...que nos dará difusión en toda la provincia de Málaga... Para, para la Navidad de Laurín, una Navidad que, que cada año nos llega con más ilusión, nos llega con más esperanza. Eh, llevamos dos años ya bastante complicados, este año está un poquito también... se nos está complicando última hora, pero bueno, la, la Navidad es una cosa que, que todos los años hay que vivirla, hay que disfrutarla y hay que, y hay que vivirla. Eh, en Alaurín, pues todos los años nos ofrecen nuestros establecimientos, nos ofrecen unas buenas campañas navideñas, tanto en descuento, en precio y en, y en todo lo que es el, el material que podamos necesitar para, para la campaña navideña. Luego, con el tema de la repostería, pues tenemos unos excelentes pasteleros que nos dan durante todo el año. ...nos están dando una excelente elaboración de productos... ...pero en Navidad ponen todo su esmero y toda su, su dedicación... ...para que tengamos unos dulces típicos a Laurino de, de Navidad... ...que vienen a buscarlo de toda la comarca... Eh, ...luego pues que la cadena COPE está aquí... ...significa pues que mmm, tenemos una ventana abierta... ...a todos los oyentes de, de la provincia... ...para que conozcan a Laurín, para que vengan a visitarnos... ...para que vengan a, a consumir nuestro, nuestros dulces típicos... ...y al mismo tiempo pues poder darle a esa difusión... ...que el comercio tradicional necesita... Y que tan importantes en, esto, en estos momentos. Eh, desde la Asociación de Empresarios volvemos a hacer hincapié en que el consumo local es lo más, es lo más importante que tiene, tiene un pueblo, porque el comercio de un pueblo es, es lo que nos da vida, es lo que nos genera puestos de trabajo, lo que genera actividad, lo que genera que nuestras calles estén bonitas y que, y que haya, haya esa alegría cuando salimos a pasear. Entonces es muy importante que tratemos de hacer el consumo local. Eh, porque nuestros comercios están preparados, están muy bien surtidos con todo lo que podamos necesitar y es un comercio que año tras año pues va mejorando, se va profesionalizando más, teniendo una dedicación exclusiva hacia sus clientes y lo que más importante que, que las puertas están abiertas para que el cliente si tiene algún problema, tiene algún tipo de, de incidencia o de, de inquietud sobre el producto, pues que tiene un mostrador donde tiene una referencia donde puede ir, donde lo van a aconsejar y donde lo van a atender y le van a dar soluciones. Una cosa que ahora mismo, en estos momentos, hay que tener bastante en cuenta. No es lo mismo, pues, comprarle a tu vecino o comprarle a un, a un comercio de laurín que sabes quién es, que te conoce y que te pone cara, a que simplemente seas un papel con una factura, que no te conocen y que te mandan luego donde… Donde corresponda a que te solucionen el problema, cosas que luego no, la gente termina por no entender. Entonces, de la Asociación de Empresarios, invitamos a que visiten nuestros comercios, eh, tanto lo, la gente de Alorín como de toda la comarca de Guadalhorce y provincia, y que comprueben que es un comercio de calidad, un comercio de cercanía y un comercio que puede ofrecer todo lo que demanden los clientes. Ledesma? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedro. Gracias por acogernos un año más. Encantada de teneros en nuestro municipio. Tiene narices que teniéndote de contertulia habitual en Buenas Tardes Málaga, no te vea y tenga que venir aquí a tu pueblo para verte. Hombre, a mí la verdad que me da alegría que vengas aquí a Laurín <laughs> a verme. Para cuando yo voy yo a Málaga, que ya hace mucho tiempo que es no verdad, voy a verte a ti. Es verdad, pero eso la culpa la tiene, ya sabes. Sí, esto de la pandemia lo sé, lo sé. no nos permiten la cosa presencial en los estudios de la radio, así que tenemos que inventarnos ahora todo esto esto de las tertulias de una forma más telemática en todo caso. Pero en fin, ahora hablaremos largo y tendido, eso sí es cierto, de cosas que tienen que ver con Alaurino el Grande, de presente y de futuro, si te parece, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Pues vamos a las noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo hasta ahora y enseguida seguimos en directo desde Alaurino el Grande, desde la biblioteca municipal hasta ahora. Cope más Málaga. Estar informado. La una de la tarde, siete minutos en directo desde la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. Enseguida ya entramos en materia, saludábamos antes a Toñi Ledesma, la alcaldesa de este municipio, y como decía, enseguida entramos en materia para conocer el presente y el futuro de esta localidad, cómo ha ido el año 2021 y cómo va a ser el año que está a punto de comenzar. En dos minutos será lo que tarde Emilio Guerrero en contarnos por dónde pasa la actividad deportiva a esta hora de la tarde. Emilio.

¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Por cierto, dale un saludo a Toña y a todos eh, mis paisanos de Alborín el Grande. Vaya, pueblo precioso en el que estás hoy. Pedro. Sí, señor. Eh, eh, es precioso. Perfecto. Pues, Toño y Ledes, me queda saludada por eh, tu parte. Y, hombre, siendo hijo de este pueblo donde estamos, eh, estarás absolutamente envidioso de lo que estamos haciendo desde aquí, lo que vamos a contar. Si me traes un bollito de aceite, voy a estar menos envidioso. <laughs> te voy a, a llevar un Pedro. bollito de aceite. No te preocupes, que te llevaré un <laughs> bollito de aceite. Gracias, Emilio. Hasta luego. Un abrazo, Pedro. La una de la tarde, 13 minutos. Eh, estamos en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, como te venimos contando desde las doce y media de la mañana, en esa cita tradicional que tenemos en esta, en esta fecha para venir a esta localidad malagueña y que nos cuenten un poquito cómo está yendo la Navidad, cómo está yendo el año que se va cómo se presenta el nuevo año. Toño Ledesma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de del de año 21, de cómo ha sido. Cualquier cosa que traiga el 22, sin duda va a ser mejor que la que no tenga el 21. En esa esperanza vivimos. En esa esperanza vivimos. ¿eh? Esa esperanza vivimos, está, esperanza claro, vivimos. está claro, ¿no? Pero el, el año 21, si tuviéramos que hacer balance independientemente del asunto COVID, que eso ya nos ha marcado a todos de alguna manera, pero independientemente de eso, ¿cómo se ha aportado el año en este municipio? Bueno, no se ha portado mal si dejamos a un lado el COVID. No se ha portado mal, se han puesto en marcha importantes inversiones para el municipio, se han conseguido eh, otras que las que se llevaba muchísimo tiempo trabajando, que muy pronto van a ver la luz. En ese sentido podemos estar eh, contentos. ¿no? Uh -huh. Se han dejado atrás, ya se han olvidado ya esas tensiones políticas que hubo en su momento en este municipio. Bueno, se han dejado atrás, Pedro. Hay pero cosas no que olvidan, son, ¿no? hay cosas que son difíciles de olvidar, pero sí se han dejado atrás y bueno, en estos últimos tiempos sí que se ha tranquilizado todo un poco. Hemos intentamos prácticamente estar en, en continua comunicación con la oposición y al menos bueno pues que nosotros poner todo de nuestra parte para que bueno pues esas tensiones mejoren. Y creo que ellos también están poniendo de su parte. Tú viviste en tus propias eh, carnes una moción de censura que al final eh, se desestimó por parte del TSJA, terminó eh, dictaminando que eh, no tenía que haber sido legal y que no tenía por qué haberse llevado a cabo. ¿Cómo viviste lo que ayer, por ejemplo, pasó en Torremolinos? Bueno, yo he vivido dos mociones de dos, censura: de dos, porque. Bueno, podríamos decir que tres, Pedro. <laughs> vale. Realmente tres. Eres la líder de las mociones de censura. De <laughs> Realmente la tres, porque hubo eh, la del año 2019 que finalmente no llegó eh, eh, a, a llevarse a cabo y fue bueno cuando se inició todo el proceso legal que terminó en esa moción de censura que nunca debió de celebrarse. Pero eh, yo también viví una moción de censura en el año 2000. Uh -huh. Nosotros llegamos al ayuntamiento con una moción de censura. Entonces, bueno, la moción de censura es algo totalmente legal, es un instrumento recogido en la, en la norma y que permite, bueno, pues esos cambios de gobierno. Y bueno, pues la moción de ayer, pues bueno, la viví, bueno, pues con recuerdo de esas mociones, situaciones que no son muy agradables y que, bueno, en el caso nuestro pues fueron muy desagradables, tanto la del 19, eh, eh, la primera, ¿no?, como la segunda, donde sí ya se llevó a cabo eso, ese día 11 de mayo, prácticamente 16 días antes de las elecciones, y bueno, que tuvimos la suerte de que el juzgado nos no dijo que nunca nos dio la razón, que nunca debió de haberse celebrado. Pero realmente quien nos dio la razón fue el 26 de mayo el pueblo de Laurín el Grande, uh -huh. porque si el pueblo no nos hubiese apoyado en esas elecciones, pues de nada hubiese servido la razón que en aquel momento nos dio el TCJ, ¿no? el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ...porque ya no podríamos haber dado marcha atrás a nada... ...así que bueno, son momentos, momentos complicados... ...nosotros teníamos detrás, bueno, un tránsfuga ...que fue lo que hizo que legalmente no... Eh, ...no tuviese, se sostuviese legalmente... ...sin embargo, bueno, pues Torremolinos parece que legalmente... ...había posibilidades, de hecho salió adelante y bueno pues ahí está esa fórmula para poder cambiar eso, esos gobiernos, ¿no? uh -huh. como nosotros hicimos aquí en el año 2000. Dada tu experiencia, la que acabas precisamente de recordar ahora, ¿le has dado algún consejo a Margarita del CID después de haberse hecho con la alcaldía de Torremolinos tras esa moción? No, no he tenido todavía personalmente oportunidad de hablar con ella, pero bueno, yo creo que ella tiene una, una experiencia, eh, digamos, en gestión. Y creo que conoce perfectamente lo que Torremolino necesita y creo que, que va a dárselo desde creo que ayer leí en alguna en algún titular o alguna frase que ella eh, que ella hizo pública ¿no? y que le dijo a los vecinos de Torremolino, soy una servidora, una humilde servidora, ¿no? y creo que, que eso es lo más importante, el poder servir a tu municipio y el poder hacerlo con humildad. ...porque bueno, al final estás representando a los vecinos... ...y son los vecinos los que han decidido ponerte ahí. Uh -huh. Ella además de alcaldesa ahora de Torremolinos... ...tiene eh, una serie de, de en fin, eh, ...frentes abiertos en la Diputación de Málaga... En fin, la salida de, de Maldonado... ...le ha hecho eh, subir un, un puesto en el escalafón... ...ahora vicepresidenta primera... ...sigue llevando la gestión de eh, Turismo Costa del Sol... ...de alguna manera eso eh, puede beneficiar a Laurín el Grande... ...de alguna manera... se siente mucho más relajado, más tranquilo, Toñi Ledesma, teniendo en cuenta que Margarita del Cid está ahí de respaldo también. Bueno, nosotros la verdad es que siempre hemos tenido muy buena relación en la Diputación, tanto con Margarita como con los gobiernos que, que ha habido del Partido Popular. No quiere decir que antes hubiese mala relación. No había mala relación, pero tampoco conseguíamos grandes logros. Entonces, bueno, la relación era buena, pero la verdad que siempre a tener, tener a compañeros, pues hace que el trato sea más cercano, que bueno, puedas abrir. Eh, presentar y pueda eh, hacer llegar proyectos importantes para nuestro municipio y desde luego siempre una tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Hablando de ya de gestión del Ayuntamiento de, de Alaurín el Grande. en este año 21 que está a punto de irse, en pleno verano, eh, se aprobaron eh, grandes proyectos o importantes proyectos en Alaurín. Estamos hablando de obras como la Residencia del Centro Ocupacional FAALA, el Parque Infantil de Juegos Acuáticos, un plan de mejora de calles del que hablamos en su momento, subvención a FEDELORCE precisamente para apoyar el comercio local. Ahora hablaremos con el responsable de FEDELORCE eh, de esos asuntos que tienen que ver con el comercio de Laurín. ¿En qué momento están esos proyectos ahora mismo? Bueno, pues prácticamente todos los proyectos están en marcha, la residencia. Eh... Eh, ...se consiguió el, el visto bueno... ...que bueno, superase todo lo que los informes... ...y todo lo que la supervisión eh, de la Junta de Andalucía... ...que bueno, aunque el proyecto estaba terminado... ...con el tema COVID, hubo que hacer algunas modificaciones... ...y demás, y está ahora mismo en fase de licitación... ...de, tiene un presupuesto de unos 5.200.000 euros... ...y se ha licitado una primera fase por 2 millones de euros... ...de los cuales un millón ha aportado el Ayuntamiento... ...y otro millón ha aportado la Diputación Provincial después el parque de aguas eh, de juegos acuáticos pues un, un proyecto que ya está terminado el proyecto y que se licitará ahora en el mes de en el mes de enero que esperamos bueno pues que para el verano pueda estar funcionando. Después, en cuanto a obras de calles e infraestructuras, se han adjudicado y llevado a cabo eh, obras en calles de nuestro municipio por valor superior a 2 millones de euros durante este año. Y bueno, pues son proyectos que... Que todos están en marcha y después, bueno, pues el, el proyecto, el importante proyecto no de la Baltasara, ¿no? Uh -huh. Un proyecto que sí que tendrá un, un recorrido mucho más, más largo. Uh -huh. La Baltasara que de alguna manera también eh, pone en valor el nombre de Antonio Galá y la relación precisamente con este municipio, como decía, largo recorrido, ¿no? O sea que será uno de los proyectos del de año que viene, 2022, que se le vea venir y desarrollarse de una forma más amplia. ¿no? Sí, en el, el proyecto de La Baltasara eh, es un proyecto que, bueno, el ayuntamiento compró su finca, eh, se han llevado a cabo actividades... Eh, se hizo bueno pues unos arreglos unos adesentamientos de, de lo que es la finca de lo que es la casa y demás se han llevado a cabo actos allí eh, con aforo controlado aparte del día de la inauguración ahora se abrirá eh, al público eh, y bueno decía que tendrá un recorrido mucho más amplio porque bueno se presentará en breve un programa de actividades para todo el año pero después el ayuntamiento también tiene un proyecto cultural de un espacio cultural que pueda bueno pues albergar eh, conferencias, certámenes, exposiciones, congresos, algo que ahora mismo no tiene cabida dentro de la Casa Museo Antonio Gala. Eh, sí, algunos conciertos, algunas actividades se han llevado a cabo en los jardines, pero es un proyecto mucho más ambicioso el que, bueno, pues iremos trabajando eh, a lo largo del año 2022 y espero que también a lo largo del 2023. Uh -huh. ¿Es la gran apuesta de el Grande para el 2022? ¿La apuesta cultural, probablemente? Bueno, la apuesta cultural por Alaurín se ha llevado a cabo durante muchos años. Siempre hemos confiado que eh, a pesar de los momentos complicados que había que apostar culturalmente por Alaurín y yo creo que muestra de ello es esta biblioteca donde estamos ahora mismo, el Teatro Antonio Gala y eh, sin lugar a duda eh, la Baltasara, Casa Museo eh, Antonio Gala la Baltasara, va a ser una, una apuesta importante de nuestro municipio eh, por la cultura, porque bueno, yo creo que estamos hablando de un referente como es Antonio Gala y que hayamos tenido la suerte de poder adquirir esa, esa finca y esa Casa donde bueno él ha llevado a cabo, digamos, pues eh, prácticamente ha escrito ahí toda la narrativa. La verdad que es una suerte para nuestro municipio y eh, nos va a situar de una u otra manera dentro de, de un espacio cultural importantísimo. Estamos hablando de proyectos para el año 2022, pero hay otro horizonte un poquito más lejano eh, para la Orina Grande, que es el 2030 con un proyecto estratégico, ¿qué es ese proyecto ¿En qué consiste ese proyecto estratégico? Bueno, ahora mismo lo que se está trabajando en ese plan estratégico que al final lo que va a marcar son las directrices de nuestro municipio para los próximos 10 años aproximadamente. Tanto en, en temas culturales, como hablábamos, como en temas de infraestructuras, como en temas de comercio, como casco histórico, aparcamientos, realmente lo que hace es un estudio pormenorizado del municipio, de bueno pues de las carencias, de las virtudes y de dónde debemos actuar. Y creo que es importante pues, que tengamos un plan donde pod que podamos seguir y que bueno que al final no vayamos eh, acometiendo eh, eh, inversiones en lugares. Lugares, bueno, pues quizás necesarios, pero que no entren dentro de un plan, además, algo ahora tan necesario dentro de todas las subvenciones, sobre todo euro europeas que para poder acceder a ellas necesitas tener ese plan estratégico del municipio. Uh -huh. en muchas conversaciones que hemos tenido siendo con tertulia en tu papel de con tertulia en Buenas tardes Málaga hemos hablado muchas veces de eh, cosas que tienen que ver con el futuro de la Unión Grande y con el presente más inmediato que de alguna manera ha transformado también a la gente. La Unión Grande me has dicho en muchas ocasiones se ha transformado desde el punto de vista turístico es una ciudad cada vez más atractiva. Eh, estamos recibiendo muchísima gente que viene a teletrabajar y eligen a la Unión del Grande con el municipio para eh, no solamente quedarse a vivir eh, de manera esporádica, sino casi para quedarse a vivir ya permanentemente. Eh, ¿Sigue siendo ese uno de los pilares fundamentales por donde hay que trabajar en Alaurín? Sí, yo creo que, que sí, que tenemos que trabajar por ese pilar. Alaurín está ubicado en un sitio estratégico. En este próximo año se van a llevar a cabo unas mejoras importantísimas en temas de comunicaciones en nuestro municipio que nos va a permitir conectarnos con la autovía y con eh, carreteras de eh, digamos de ámbito provincial muy importantes y, y al final bueno pues estamos hablando nosotros decimos muchas veces que eh, Alaurín es una, una ciudad con alma de pueblo pero realmente ese es, es lo que viene buscando las personas que llegan aquí no el que estamos hablando de un municipio con infraestructuras de ciudad eh, con servicios de ciudad pero que sigue manteniendo ese encanto de pueblo, un municipio que no se ha desbordado por las urbanizaciones, que se ha respetado el medio ambiente, nuestra sierra para nosotros es algo intocable. Y, y bueno, ese respeto al medio ambiente, esa ubicación, ese paisaje, esas huertas y esos productos tan magníficos, esa oferta gastronómica que tenemos en nuestro municipio, pues lo que hace que realmente. nuestro municipio sea. Eh, un municipio de interés para eh, tantas personas ¿no? que llegan aquí, que llegan ahora y que han llegado a lo largo eh, de, de la historia, ¿no? No tenemos nada que ver, bueno, hablamos de Antonio Gala, uh -huh. de Gerald Brennan, de Gustavo Torlichen, de Chemacobo, muchas personas que han llegado aquí buscando esa tranquilidad y ese encanto. Uh -huh. En lo político ya sabemos, o en el apartado de gestión ya sabemos cómo se presenta el año eh, 22, pero para ese año 22, eh, desde el punto de vista personal, Toñi Ledezma, ¿qué le pide? Bueno, pues yo mmm, solo le pido salud, ¿no? Salud, salud <laughs> para todo. <laughs> Salud para poder afrontar lo que tenemos por delante, ¿no? y fuerza y claridad para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto ¿no? uh -huh. Creo que quizás esta pandemia pues nos ha, nos ha puesto en manifiesto. creíamos que íbamos a cambiar mucho y que iban a cambiar muchas cosas, sí. pero realmente ha cambiado poco o hemos cambiado poco. Pero creo que sí nos hemos dado cuenta que, que sin salud no somos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que, que el año 2022 sea un año en que podamos ir superando esta crisis eh, sanitaria que tanto nos ha, nos ha afectado y que, bueno, que al menos tengamos salud para, si no, poder ir afrontando lo que venga. Bueno, pues eh, la pandemia ha marcado, sin duda alguna, el año 21 que está a punto de irse. Está marcando esta Navidad. Ahora hablaremos eh, con eh, Víctor Romero, precisamente, de cómo está la situación de las actividades navideñas y, sobre todo, con las miras puestas en las cabalgatas de reyes que estamos todos pendientes a ver qué va a pasar con ellas, pero hablaremos de eso a esta hora. Pues, eh, Toño, ojalá te traigan los reyes todo eso que has pedido. Y, hombre, si hay alguna cosa personal más, ya sabes, una de lo material... Cosilla, una cosilla que era. caerá. ¿no? Tú yo, eres de las que escribe la no carta me... todavía ¿o, no, o no? Eh, Sí, sí. Eh, sí bueno, escribes, si no, no escribo la carta, un mensajillo por lo menos, sí, para que los reyes no se pierdan. <laughs> Exactamente, Pero yo ¿verdad? no me he portado muy mal. Yo no, creo, hay que reconocer. Creo que, que no. algo. Algo me deberían traer. Algo traerán, seguramente que algo traerán. Pues Toñi, gracias como siempre por acogernos aquí en, en tu casa, que para nosotros ya es la nuestra después de tanto tiempo, tantos años, viendo a Laurín en estas fechas. Así que gracias por acogernos y feliz Navidad dentro de lo que cabe y que el 22 traiga todo eso que has pedido y mucho más. Igualmente, sabéis que estamos siempre encantados de recibiros aquí en a Laurín y aquí tenéis vuestra casa para cada vez que, que queráis. Muy bien, muchas gracias. Feliz fiesta. Igualmente. La 1 y 28 minutos, seguimos en directo desde Alaurín el Grande. Ahora enseguida hablamos con Víctor Romero y hablamos de cosas que tienen que ver con Navidad. Nada, pero hacemos una mínima pausa, un mínimo alto en el camino para que ya Víctor se siente delante de estos micrófonos de Herrera en Cope más Málaga aquí en Alaurín el Grande y podamos hablar de Navidad y de todo lo que se está viviendo en estos días, en estas fechas en el municipio malagueño. Venga, vámonos. Una y veintinueve minutos de la tarde, como decíamos, vamos a hablar un poquito de Navidad en Alaurín el Grande a esta hora, que evidentemente pues eh, pasa por esa incertidumbre de la, de la, de la, en la que estamos todos los municipios de la provincia de Málaga. Bueno, en la que estamos todo el mundo, prácticamente, pero a nosotros lo que nos pilla es más cercano, los municipios de Málaga estamos todos inmersos en esa incertidumbre de. Eh, actos que se iban a celebrar, que no se celebran, que va a pasar con las cabalgatas, etcétera, etcétera. Pero en fin, eh, yo tengo aquí delante un programa de actividades de Navidad 2021, la magia de celebrar juntos, y eh, algo de esto me imagino que se habrá celebrado. Víctor Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Algunas cosas de las que hay en este programa sí si se habrán hecho, si no todas o casi todas, ¿no? Bueno, pues en principio vamos cumpliendo, se va cumpliendo el, el, programa <laughs> el programa al 100%, salvo si es cierto alguna actividad que, que tuvo que suspenderse, precisamente eh, porque alguno de los, de los componentes, en este caso de un concierto que iba a haber, pues también eh, sufrieron claro. las consecuencias de la pandemia, tuvieron que suspender eh, su gira a nivel nacional y, evidentemente, tampoco pudieron estar aquí con nosotros. Pero bueno, desde, desde el área de cultura del ayuntamiento, pues se ha querido. Eh, teníamos muy claro desde, desde el principio ¿no? que, que era un año en el que había que intentar. ...pues recuperar de alguna forma la, la ilusión... ...y por eso este, este nombre que, que poníamos ¿no?... Este, ...este año al programa de actividades... ...la magia de celebrar juntos ¿no?... ...después de tantos meses... Eh, ...separados por, por esta pandemia... ...pues parecía, nos parecía que, que había que... Que trabajar con, con la ilusión de, de recuperar en la medida de lo posible pues, esa normalidad, siempre dentro de, del realismo que supone enfrentarse a esta situación. ¿no? Mm. Y por tanto, pues había que organizar todo pues, con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Pero bueno, una, una actividad, pues, un programa con más de 20 actividades que comenzaron el día 3 de diciembre y que se prolongarán en principio hasta el día 5 de enero con la cabalgata de Reyes Magos. Sí, ¿no? Es el horizonte que tenemos todos marcados. ¿eh? ¿Cómo lo tenéis eh, planteado? Porque, claro, en, prácticamente en casi todos sitios eh, eh, las cabalgatas están organizadas, los Reyes Magos están, eh, se saben quiénes van a ser los representantes de los Reyes Magos en, en cada una de las cabalgatas, los recorridos se han presentado también, es decir, supongo que aquí en la ...se habrá hecho lo mismo. ...pero claro, estamos todos, entre comillas... ...pues un poco nerviosos, si, si habrá, si no habrá... ...¿qué tenéis previsto? Bueno, en principio, efectivamente está todo preparado... Eh, ...tenemos que, que esperar, pues también el día a día... De, ...de cómo va evolucionando la situación... ...pero en principio está todo preparado y dispuesto para hacerse... ...se ha, se ha programado una cabalgata este año... Con, ...con cambios importantes, sobre todo en el, en el recorrido para buscar espacios más amplios donde, donde la gente pueda estar también, eh, se pueda garantizar mejor esa, esa distancia interpersonal. Y... Y, y bueno pues estamos también en esa incertidumbre en la que se encuentra todo el mundo hoy venía en la prensa que algunos municipios habían suspendido eh, en principio las fiestas previstas para Nochevieja uh -huh. que parece que, te, que tiene su lógica no las fiestas de Nochevieja en una plaza pues tiende más a, a aglomeraciones y a descontrol en este caso pues una cabalgata todavía pues puede puede controlarse de una, de una forma más más segura ¿no? Uh -huh. vamos a ver qué pasa de todas formas con esas cabalgatas pero en fin ya hay muchos sitios decíamos eh, eh, sitios amplios o calles amplias para la cabalgata eh, espacios eh, además de abiertos pues con la posibilidad incluso de hacer cabalgatas estáticas etcétera en fin ya veremos lo que ocurre con las con las cabalgatas del programa del resto de programa de actividades eh, que quedan para esta navidad aquí en Alaurina el Grande que es lo más destacado, porque sé que hay el día 26 hay un, hay un concierto de Navidad, si no me equivoco, en fin, algunas actividades todavía sí, quedan, quedan, por grande, quedan ¿no? todavía actividades, estamos eh, en, la, en la recta final. Pero bueno, pues precisamente mañana se hará entrega de, de premios del concurso de Belénes que organiza Laurín Televisión, que nos acompaña hoy aquí en este, en esta mañana, en la biblioteca, eh, un concurso muy. muy querido por los vecinos de Laurín el Grande, porque lo, las cámaras de Laurín Televisión entran en las casas de de nuestros vecinos y. Se hacen una muestra de, de los, del arte del, del Belén y también de los árboles de Navidad. Creo que tenemos 30 participantes en la categoría de árboles de Navidad este año y 14 o 15 en el concurso de Belén. Es una, una actividad que se viene desarrollando ya desde hace varios años y que cuenta con un, con un especial cariño por parte de los vecinos de Laurín el Grande. Eh, tenemos la visita de, de Papá Noel a la Plaza Alta el día 23 de diciembre, conciertos de Navidad el día 26. Eh, a cargo de, de la banda de música y coral de la Cofradía de la Santa Veracruz en el Teatro Antonio Gala. Ya se han celebrado también eh, los conciertos de, correspondientes a la, a la Asociación Músico Cultural eh, Amador y también el concierto que, que se celebrará de los Morados. Son conciertos que se uh -huh. repiten todos los años. Eh, una de las actividades que, que también han supuesto un importante atractivo, sobre todo para los más pequeños, ha sido la celebración del Crisma. Park que está ahora mismo funcionando y que estará hasta el día próximo día 9 de enero una experiencia que repetimos después de que en, en verano pusiéramos en marcha el Alaurín Park eh, una una especie de feria no feria pero bueno donde se montaron pues todo tipo de atracciones para los más pequeños y en las que también pues demostramos que se podían organizar Actividades de manera segura y para todos los públicos. Fue un éxito en el pasado verano y lo hemos puesto en marcha de nuevo ahora con motivo de la Navidad y está teniendo también una enorme uh -huh, aceptación. Uh -huh. eh, Víctor, hemos hablado precisamente con, con Toño Ledesma, con la alcaldesa de uno de los grandes revulsivos culturales que es la Baltasara, esa casa-museo de, de Antonio Gala. Estas actividades de Navidad, evidentemente, tienen fecha de caducidad. Cuando llegue la cabalgata, pues eh, habrá terminado todo y ha, habrá que empezar a pensar en actividades culturales para el año 2022. Eh, ¿Hay alguna en especial que, digamos, llame más la atención sobre otra, más allá de lo que hemos hablado de la baltasara? Bueno, yo creo que el año 2022 se, se presenta, bueno, ya a nivel presupuestario. Por supuesto, ya recuperamos eh, de cara al presupuesto del año 2022 todas las partidas presupuestarias dedicadas a fiestas y, y cultura, que, que suponen un gasto importante en este, en este municipio, porque, porque tenemos ese desde, desde hace mucho, como decía nuestra alcaldesa. Eh, ese, esa, esa apuesta por, por la cultura eh, importantísima yo creo que, que es algo que nos contagió también eh, la provincia de Málaga y, y de hecho la capital Málaga ¿no? pues empezó a, a destacar por esa apuesta por la cultura como forma de atraer también riqueza a, al municipio y así lo, así lo hacemos también aquí en Alaurín. Se han recuperado todas las partidas económicas, yo creo que seguramente para los vecinos de Alaurín El Grande, eh, independientemente de todas estas actividades que organiza directamente el ayuntamiento, pero también en colaboración con asociaciones. Y todo tipo de organizaciones eh, merecen un papel siempre muy importante. Las cofradías de Alaurín el Grande, las hermandades y cofradías de Alaurín el Grande, que este año creo que esperan con más ilusión que nunca el poder eh, volver a, a representar eh, los pasos de Semana Santa, poder volver a la calle con las procesiones. Y creo que eso no solo lo esperan la, las hermandades y cofradías de nuestro pueblo, sino todos los vecinos de manera muy especial, no solo aquí, sino creo que en toda Andalucía y en España. ¿no? Claro, ojalá nos respete este año y podamos volver a sacar nuestros tronos y nuestros pasos a la calle en Semana Santa para poder vivirla con lo más eh, cercano a la normalidad que tendríamos que vivirla. ¿Alguna petición especial para los Reyes eh, o no, Víctor? Bueno, yo creo que me voy a sumar a, a los deseos de nuestra alcaldesa, que creo que son los de todos, ¿no? que, que podamos de, de alguna forma eh, olvidar esta pesadilla o poder llevarla de la mejor manera posible y que el año que viene, bueno, pues nos traiga esa, esa ilusión definitiva esa esperanza por seguir avanzando eh, por supuesto en lo personal, pues igual, salud y bienestar para, para los míos también, para la familia, que también lo ha pasado toda la familia en realidad, esa, esa separación que hemos tenido casi obligatoria pues nos ha hecho sufrir muchos a todos y creo que hay momento de superar todo, todo esto ya. Ojalá sea así. Pues Víctor, gracias por estar un ratito también con nosotros, ojalá que todo lo que queda de programa de Navidad salga fenomenalmente bien y que la cabalgata de Reyes salga también adelante al 100% y que sea todo un éxito. Gracias. Pues muchas gracias. Enseguida vamos a hablar de del Orce, ¿qué es del Orce? Habrá mucha gente que se pregunte, pues es más de lo que te imaginas, se sale incluso fuera de los ámbitos de este municipio donde estamos hoy, del municipio de Alaurín el Grande. Pues vamos a hablar con Francisco Bravo que es su presidente. A vuelta de nada, una mínima pausa, que ya lo tenemos por aquí sentándose en los micrófonos de este estudio que Hemos montado hoy en la Biblioteca Municipal. Enseguida estamos. Mediodía. Decía yo Fede Orce. Está echando un vistazo a todo lo que es orce y madre mía de mi vida lo que aglutina eh, Fedelorce mucho más de lo que yo pensaba. Francisco Bravo, presidente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por eh, acudir a nuestra llamada, a esta cita que tenemos hoy en Alaurín el Grande. Yo me he quedado sorprendido porque Fedelorce no es solamente ahí en el ámbito del municipio de Alaurín el Grande donde se mueve, ¿no? No, Fedelorce pues bueno, la Asociación de Empresarios de Alaurín el Grande desde el año 2019, decidió de incorporarse a FEDERORCE, buscando el propio eslogan que tenemos, que es «consume local y piensa en global», uh -huh. porque entendemos que Calorín tenía que pertenecer a la comarca de, del Guadalhorce comercialmente y estar abierto a que, a que toda la comarca pueda venir a Laurín y, y consumir nuestros productos y, obviamente, que el, a Laurín se abriera hacia la comarca y poder vender todos esos esos productos. Uh -huh. Entonces vimos la opción de Federorce como una muy buena opción de, de continuar creciendo y bueno, pues Federorce a día de hoy pues aglutina Campanilla, Surriana, Lorín de la Torre, Cártama, Álora, Pizarra, Coín y a Alorín Grande y a Lorín de la Torre. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuánta gente puede pertenecer ahora mismo a Federorce? ¿Cuántos empresarios? Pues empresas, aproximadamente hay unas 2.000 empresas asociadas en toda la comarca. Eh, creemos que es una de las comarcas con más, con más futuro de la provincia de Málaga, es una comarca que poco a poco va creciendo cada vez más, que cada vez más no, no están prestando atención, que, que lo que es la, la capital de, de Málaga cada vez se está acercando y abriendo un poquito más eh, a, la, a la comarca de Guadalorce de ello el caso de Campanillas y de, y de Churriana. Y poco a poco, pues vamos, vamos creciendo y vamos teniendo más complicidad con, lo, con los ayuntamientos. Vamos funcionando, la verdad, que bastante bien prácticamente con todo. Eh, con el Dalorín, pues la verdad que, que hemos caído de pie porque uh -huh. prácticamente todo lo que proponemos está, está saliendo. Tenemos ahora mismo la campaña de, de la FEDERCAR, que, que también es un proyecto muy bonito y una iniciativa bastante importante para el consumo local y a la vez comarcal. Y tenemos con el ayuntamiento una muy buena complicidad con esta con esta campaña. Uh -huh. ¿Cuáles son los, los principales tipos de segmentos empresariales que se mueven en Alaurín el Grande? Bueno, Alaurín tiene todo tipo de, de segmentos. Alaurín tiene tanto la industria como la construcción, como el comercio. Eh, Alaurín prácticamente puedes encontrar de, puedes encontrar prácticamente todo tipo de los, todo tipo de sectores dentro de, de los sectores, pues como en todo sitio, hay unos más fuertes y otros un poco menos fuertes, pero prácticamente en Alorín un vecino podría, podría tenerlo todo sin necesidad de salir fuera. Y si tiene necesidad de salir fuera, pues ahí tenemos la comarca que nos puede aportar lo que lo que nos pueda faltar o lo que creamos que podemos obtener de ella. Uh -huh. Y si vienen de la comarca hacia Alorín, pues se van a encontrar un comercio muy abierto a ...a la comarca, un comercio sin, sin miedo a atender el público... ...un comercio capacitado para, para poder funcionar bien... ...en toda la provincia y un comercio pues que, que sabe apreciar al cliente... ...que sabe mantenerlo y que, y que es un comercio de proximidad... ...y un comercio de calidad y, y bastante, bastante actualizado. Uh -huh. Supongo que también habrá ciertas eh, facilidades o apoyo especial... ...a los eh, comercios, a los empresarios de la el Grande... ...por parte del propio consistorio, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que te comentaba antes. Que actualmente tenemos una campaña en la cual el ayuntamiento ha aportado de, de dinero 30.000 euros de, de subvención directa hacia los hacia los vecinos de Alaurín. Porque con esa subvención lo que ha hecho ha sido dotar la, la campaña que tenemos de la, de, la federa, de la federación, en la cual el cliente que compra en un establecimiento adherido bien a la asociación de empresarios o bien no esté adherido, porque al tener dinero municipal no podemos excluir a nadie, lo tenemos abierto a gente que no está asociada, pues eh, la empresa da un 3% de lo consumido en el negocio en una tarjeta y el ayuntamiento aporta exactamente lo mismo. Si un comercio aporta 3 euros, el ayuntamiento aporta otros 3 euros. Eh, ahora mismo no sé exactamente decirte qué cantidad de dinero tenemos ya consumida de esos 30.000 euros pero nuestra intención es de que nos llegue a Reyes y que en Reyes tengamos que, que presentarnos pues, otra vez con Toñi y, que, <ríe> <ríe> y apretarle un poquito más cerca para, para que volvamos a uh -huh. dotar de, de dinero esa tarjeta, porque es un dinero que va a llegar directamente al bolsillo de todos los, de todos los consumidores. Obviamente el dinero del Ayuntamiento de Laurín va a llegar solamente a los laurinos. Y en el caso de otros ayuntamientos en los cuales está, pues llegará a, su, a sus vecinos. Uh -huh. Pero luego es un, con el 3% de los comercios sí puede repartirse en toda la comarca de Guadalupe, uh -huh. tanto para comprar de Alorín en cualquier otro pueblo como de otro pueblo comprar en, en Alorín. Uh -huh. Francisco, eh, con Toñi y con eh, el concejal estamos hemos estado hablando precisamente de futuro, del año 2022. Desde el punto de vista empresarial, eh, ¿cómo se presenta ese año 2022? Quitando evidentemente todo lo que nos. Eh, ...mueve a todos, que es el tema del COVID, etcétera, etcétera. Pero quitando esa situación que, digamos, es un poco generalizada... ...para todo el mundo, ¿cómo se presenta el año? Pues yo creo que el año en... se presenta complicado... ...por el tema de las materias primas, uh -huh. eso se nos presenta muy, muy complicado. Se nos presenta también un año abierto a, a muchísimos cambios... ...un cambio importante al tema de, del comercio online... Um... Eh, luego con el tema del comercio online creo que va a haber un cambio importante pero al mismo tiempo el comercio offline va a, va a tener mucho que decir en eh, todavía y creo que poco a poco iremos sufriendo una serie de cambios y una serie de historias que habrá que ir viendo a, a medida que se vayan presentando pero luego creo que va a ser un buen año que no, no creo que vaya a ser un mal año habrá sectores obviamente que debido a la pandemia tendrán algunos estarán un poco más, más restringidos. Pero luego lo que es el comercio sencillo sí, creo que tendrá buena que tendrá un buen año 2022 mm. seguramente. ¿Ha pedido usted algo a los Reyes en especial algún Escaléstri o algo por estilo? <laughs> pues yo creo que le he pedido lo mismo que todo el mundo que yo, yo a modo a modo risa digo que el, todos los días son el día del sorteo de Navidad porque todos los días decimos que lo que queremos es salud. Efectivamente. Entonces pues como todo el mundo le he pedido salud uh -huh. como todo el mundo para para que no esta dichosa pandemia se vaya, y cómo no, pues para los comercios lo que deseo es que, que la gente sepa apreciar lo que tiene, que un, comer, un, un pueblo sin comercio y una calle sin comercio es un pueblo que se muere, y que el comercio de alorín y de la comarca es un comercio atractivo, un comercio que puede eh, darnos todos los servicios que necesitemos. Y, y un comercio genera de riqueza en nuestro pueblo, y las calles ya las hemos visto sin comercio, cerradas uh -huh. por obligación, uh -huh. y son calles tristes, calles que, que no te invitan a pasear y que sin comercio no hacemos nada. Está claro. Pues Francisco Bravo, gracias por estar gracias, eh, un gracias. ratito con nosotros en, como presidente de FEDELORCE en esta en este programa especial que estamos haciendo de la Laurín. Ojalá el año 22 traiga todas esas cosas y muchas más muchísimas sí, gracias buenas tardes. buenas tardes hablando de empresarios que tiene que ver con Alaurín hemos dicho ya que estamos en Alaurín no lo vamos a tener por teléfono habrá que tenerlo lleguen a Alaurín a ver el panadero de cabecera de nuestro programa es Andrés Bonilla don Andrés buenas tardes hola buenas tardes ¿Cómo, es? cómo estás bien ¿Qué tal? Tú, querías, tú querías conocer a Mónica, pero no, no Pero yo quería ser. conocer a vosotros, claro. claro a Mónica mira, también, claro. Te, pero no te, podido ser, te bueno. tienes que conformar con un tío feo, horroroso y no con una chica no, hombre, absolutamente no. guapa, moderna, como es mi compañera Mónica. Es que le vamos a hacer. De conocer, Ay, estupendo, estupendo. Pues me alegro mucho. Oye, eh, la Masadero, eh, en fin, de, de toda la vida, ¿no? ¿Aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando aquí en Alaurín? Desde 2009. Bueno, empezamos o sea, aquí en abril de 2009. O sea, ¿no? que ya, Más de 10 años ya. Ya está ahí, ya sois de la familia, ¿no? Sí, no, ya nos conocemos por ahí. <laughs> ya os conocéis, ¿no? Uh -huh. Oye, y por recordar un poco a la gente, cuando hablamos del amasadero, exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De pan de masa madre? ¿De pan de mucho tipo? ¿De pan de qué cosas? A ver, de pan casero. ¿De pan Nosotros casero? empezamos, claro, con la idea de llevar el ...productos al a cliente final... ...y el, el cliente final en casa hiciera su, pro, su, su propio pan, ¿no?... Ajá. ...partiendo de productos e ingredientes de aquí de la zona... De, ...del Valle, de Coimbra uh -huh. y de Alobrín... ...y, y ponerlo fácil, ¿no?... Ajá. ...entonces basamos nuestra nuestro negocio de la venta online... ...y el producto estrella en la harina... Ajá. Y el pan ya, el que decida cada uno en el casa. El que decida cada uno en casa. Te veo con muchos papeles tú aquí hoy eh, y digo... <laughs> a ver, ¿qué, qué querrá contarme, Andrés? ¿Por qué tanto papel? ¿Qué, una qué receta me, me pidiste, y no? Ah, ah no sí, te la... pidió Mónica sí. una receta. Vale, vale, sí, estupendo, no, no. estupendo, estupendo. Pero una receta complicada, porque a mí no me puedes poner recetas complicadas, sí, que no, yo soy no, no, muy no, no, no. inútil para esto de la cocina. Es ¿eh? curiosa, porque la hablaba con Mónica y la dejamos para esta semana, se salió sí. y la semana pasada salió para esta y, y, y vi que le apetecía, ¿no? Es una receta ah. navideña, pero... Exótica, es de fuera, es de Portugal. <laughs> de Portugal. Ah, bueno. Ah, siendo de Portugal, ahora lo entiendo todo, amiga mía. En fin, eh, entonces va a estar eh, pendiente, según duda sí, ¿eh? alguna, ahora a la radio para ver esa receta de eh, pan de Portugal. Eh, sí, y, eh, a ver, cuéntanos cómo es. Se la hace? bola mirandesa se llama. La, ¿La bola. Bola mirandesa. Mirandesa, que eh, podría ser de Miranda de, de Ebro, en todo caso. Miranda de Douro. De Douro. Bueno, sí, al noroeste pues, de Portugal. Prácticamente estamos ver, hablando ya, de algo sabes, parecido. Los lo borrachuelos, lo, ya los conocemos. Pues, pues vimos bien de traer otra de fuera ¿no? y qué necesitamos para hacer eso ¿no? Venga, pues mira en principio eh, los utensilios que necesitamos serán un bol de cuadrado de 25 uh -huh. por 25 más o menos un rodillo de cocina esto es importante eh, un bol grande y una balanza uh -huh. es muy, muy, se hace fácil vale y los ingredientes pues necesitaremos un kilo y medio de masa de pan básica uh -huh. que los oyentes ya saben cómo hacer el pan básico ya de eso, eh, dos huevos cuatro yemas 100 mililitros de aceite, 50 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de azúcar blanquilla, 40 gramos de canela molida y un poco de harina de trigo para prosperar. ¿vale? Es, es poco, dulce, poco dulce, pero con un sabor intenso a canela ¿no? y, y es curioso. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Pues mira, eh, lo primero es que hacemos la masa de pan básica, ¿vale? ese kilo y medio de pan. La dejamos fermentar una horita y media vale, y a partir de esta masa de pan a esta le añadimos eh, las yemas, las claras, o sea, los huevos, el aceite y la mantequilla. Esa masa empezamos a darle caña con todo esto. Se nos hará un poco difícil, pero en 10 minutitos por ahí lo tendremos más o menos para, uh -huh. para poder manipular. Y una vez que la tengamos homogénea, lo que empezamos ya es con el formado, ¿vale? Cogemos el molde, eh, lo enharinamos, lo engrasamos y lo enharinamos. Y la masa la dividimos en siete trozos. Uno de ellos más grande que será la base. Uh -huh. Estiramos con el rodillo que nos quede finito, ¿vale? Y una vez que la tengamos, la, la base, los bordes que nos vaya un poco hacia arriba, uh -huh. que nos suban un poquito, y espolvoreamos con un poco de canela y un poco de azúcar, ¿vale? ¿vale? Hacemos como una especie de lasaña y entre Correcto. medio de cada trocillo de van va a ir canela y azúcar. Vale. De estos gramos dividimos entre siete, ¿vale? La última capa la hacemos un poquito más pequeñita para que cierre con la de abajo uh -huh. y la espolvoreamos con azúcar, ¿vale? Entonces al final, pues eh, horneamos a unos 190 grados, unos 35-40 minutitos, sacamos, dejamos de enfriar y se suele servir con una bolita de helado. Qué bueno. Sí, que se rico. toma en Navidad, en Pascua y tal. Entonces, Qué no bien. resulta muy dulce, no es muy, muy, muy cargante Ajá. y es curioso, nos pareció interesante. Tú me vas a dejar Compartir. los papeles por aquí, ¿no? Sí, hombre, vale, yo te lo dejo. Para, para, ver, para que yo, yo, para poder, yo no me quede con la copla. Cuenta con él, cuenta con él. <risa> <risa> para poder hacerlo yo, en todo caso, en, en casa. Bueno, pues eh, en el amasadero, ya sabes que están todas estas cosas en, en la red, así que importante tener en cuenta esa página web si queremos hacer buen pan en casa. Andrés Bonilla, gracias por estar con nosotros. Muchas junto. gracias a vosotros, gracias. encantado gracias. de conocerte. <laughs> Igualmente. Bueno, pues eh, ya sabes, Mónica, si estás escuchando, ya tienes tu pan de Portugal con helado incluido. Hoy hemos hecho este programa especial de Herrera en Cobre más Málaga desde a la Olin el Grande. Es una tradición que tenemos en esta casa venirnos en esta fecha para, en este caso, o hablar un poquito de cómo ha ido el año 21, cómo se presenta el nuevo año 22 y, de paso, pues, visitar uno de los municipios que más nos gustan a la gente de la radio. Nosotros mañana volvemos, pero no volvemos en el formato habitual. Mañana recuerda que tenemos programación especial. Es 22 de diciembre, es el día de la lotería y te vamos a contar eh, todo lo que suceda en este sorteo de la lotería esperemos que haya suerte y que nos toque y si no nos toca pues que nos den mucha salud que también nos vendría muy bien Enrique Ortiz estuvo a los mandos en el control central de eh, la cadena cope Javier eh, eh, Campos estuvo aquí en, en este set que hemos ubicado en la biblioteca municipal de Alaurín el Grande en nombre de todos ellos los saludos de Pedro González vamos a las noticias de las dos a las 2 y veinte noticias locales con Andrés García. García, Carmen Cerván y a las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero. ¡Adiós!